Hola, me llamo María José. ¿Quiere una pasta? Las he hecho yo misma. Mi madre me enseñó la receta. Hombre, pues muchas gracias. El médico me ha prohibido comerlas. Dice que tengo el azúcar alto. Además, engordan. Mamá siempre decía que la vida es como una caja de galletas. Esperas el momento especial y cuando un día decides a comerlas, están revenidas. Esos zapatos parecen de marca. Seguro que le habrán costado caros. No tengo ni idea. Es mi mujer quien compra la ropa. Pero estoy seguro de que los ha comprado en el mercadillo. Estas son muy cómodas y calentitas. Hubo un tiempo en que yo también me ponía zapatos incómodos. Me gustaba soñar y enamorarme. ¿Y cómo va ese corazón? Muy tranquilo, de verdad. Ahora mismo no tengo ganas de historias. Venga, venga, que ya nos conocemos. Mira, te aseguro que he cerrado con llave y la he tirado al fondo de la bahía. Seguro que es Rocío. Rocío, ¿no? Si me ha llamado, me ha dicho que está pachucha. Buenos días, vengo a Hola. ver el contador del agua. Vale, pues sí, pasa, pasa. Con permiso. Yo soy Pepi. Yo soy Antonio. El contador está en... Sí, en... Sí. ¿En la cocina? Eso, en la cocina. ¿Puedo? Claro, se lo pasa. ¿Has visto? ¿Qué si he visto qué? Qué guapo ves. Bueno. Betty, dile algo. ¿Qué dices? Vete o voy yo. Venga. Venga, venga, venga. ¿Cómo va todo por aquí con el contador? No, el contador está bien. Bueno, en esta casa todo está bien. Nosotras esta noche vamos a hacer una fiesta. Yo esta noche tengo que leer todavía unos cuantos contadores. Bueno, aunque pensándolo bien. Es curioso cómo la forma de ver las cosas difiere de la realidad. Qué cierto aquello de que son del color del cristal con el que se mira. Sí. Tienes que pasarme la receta de las pastas de tu madre. La receta es de internet. Mi madre sí que hacía pastas caseras. Anda, que la iba a hacer yo caso de cría. ¿Qué mosqueo se pillaba mi padre porque no le ayudaba a hacer las cosas de casa? Eso sí, mis hermanos hacían mucho menos. Sin embargo, no se llevaban cabreo alguno por ello. A mi hermana le pasaba por el estilo, pero tampoco se le puede reprochar. Pasaba mucho tiempo fuera de casa. Por las mañanas trabajaba en una oficina, a la tarde noche sacando la FP. Y en los fines de semana, generación dura, la de los 70. Uf, no me hables de currar. Yo desde los 14. Y como no hacían contrato los primeros años, pues no cuentan para la seguridad social. ¿Qué ganas tengo de cumplir los 65? Para jubilarme. Uf, viene mi BlaBlaCar. Te regalo las pastas. Gracias. Es broma, es mi hijo. Adiós. Adiós.